Vamos, como hicieron María y José con su hijo Jesús, a presentar a Dios nuestros hijos pequeños. El Padre nos confía a estos niños, en quienes pensó con su amor eterno desde antes de la creación del mundo, para que crezcan cerca de Él, conociendo su amor. Deseamos ayudarlos a crecer sanos, a crecer en sabiduría y gracia, a ser felices y a librarlos del mal. Deseamos, pero conocemos por propia experiencia las dificultades que surgirán en la educación de su libertad y que solo Dios puede darnos la paz ante las pruebas inevitables. A la Sagrada Familia le pedimos que nuestros hogares sean reflejos del suyo, llenos de la alegría y la paz que proceden del Espíritu Santo, y que cuando nuestros hijos, como Jesús, encuentren la cruz en su camino, sepamos, como Santa María, permanecer a su lado, dándoles apoyo y consuelo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, mete a nuestros pequeños niños en tu corazón maternal y no los sueltes hasta que estén contigo en el cielo. Amén. Bueno, pues como estamos en familia, vamos a hacer una homilía así un poquito en familia y un poco participativa para que todos también disfrutemos de lo que en este día celebramos y recordamos. Me imagino que todos sabemos que el día 2 de febrero celebramos el día de la presentación o la fiesta de las candelas. Es decir, 40 días después del nacimiento de Jesús, presentamos a Jesús en el templo y de alguna manera esta celebración quiere significar esto. Es decir, vuestros hijos, que son vuestros, pero que son del Señor, son presentados y ofrecidos, en este caso, al Señor a través de la Virgen. Entonces le agradecemos mucho también a don Jesús, que es el párroco de esta parroquia de San Lorenzo, esta iniciativa desde hace varios años de el sábado más próximo al día de la presentación tener esta celebración en la que de una forma real y presente ofrecéis y presentáis a María y a Jesús a vuestros hijos para que los acompañen durante toda la vida. Entonces voy a pedir aquí a un grupito de niños del coro que venga aquí, si son tan amables. ¿Hay algunos voluntarios o voluntarias? A ver, ¿y vosotros? Entonces, qué santos y qué buenos, ¿eh? Aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Os tiene que dejar una vela. ¿Alguien le deja una vela a estos niños? Una vela, coged una vela. Vamos a ver. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Vosotros sabéis cuáles son las tres posiciones más importantes que hizo Jesús durante su vida? ¿Hacer el pino? Una. No, no sabéis, ¿no? A ver, esto es una vela, ¿no? Y la vela, Jesús, durante su vida, él fue la luz, ¿no? Se puso en tres lugares diferentes durante toda su vida. Entonces, agrupaos aquí un poquito, así, así, así. Juntaos un poquito conmigo aquí. Aquí adelante, aquí adelante. Poneros aquí, aquí, aquí todos. Aquí. Oye, por favor, poneros aquí. Pero a ver, moveros aquí, por favor. Oye, es imposible, ¿eh? Sábado por la mañana. Bueno, vamos a ver. Jesús, durante su vida, en muchos tiempos, con su comunidad y con sus discípulos, estuvo en esta posición. ¿Esta posición qué es? Vosotros estáis delante y yo estoy detrás y tengo una vela. Cuando alguien va detrás, ¿qué es lo que hace? Empuja. Empuja a los que van delante, ¿no? Entonces, la primera idea de esta celebración es esto. Hoy, fiesta de la presentación, fiesta de la luz, Jesús nos recuerda que Él, como el pastor del rebaño, mucho tiempo fue empujando y animando a sus discípulos. ¿Por qué esta idea es importante? Porque vosotros estáis aquí, veo, si no me falla la vista, abuelos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Vosotros tendréis, y nosotros, durante mucho tiempo, que empujar, que alentar y que animar. Y esto Jesús lo hizo durante toda su vida. ¿Estáis de acuerdo o no? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad o cuando las cosas no nos van muy, muy bien, ¿a quién invocamos? A Jesús. Y le decimos, Jesús, ayúdanos. En nuestra familia, cuando tenemos dificultades, ¿a quién vamos? A vuestros padres. ¿Qué estás mirando, Isabel? ¿Estás mirando algo, Isabel? ¿Eh? Entonces, ay, es que te llamas Teresa, es verdad. Bueno, entonces,
La primera idea es esta: pedirle al Señor la gracia que vosotros, como padres, como educadores, como familia, como iglesia, tengáis siempre esta disponibilidad de ayudar, empujar y alentar, que es algo evangélico y esencial para nuestra vida. Segunda posición de la vela. Jesús durante mucho tiempo tuvo que estar, ¿dónde? Aquí. ¿Esto qué es? Ya sé que es una vela, pero bueno. Quiero decir, ¿dónde estoy yo? ¿Delante o detrás? Delante. Importante. Jesús es nuestro pastor, nuestra guía y nuestra luz. Él durante su vida guió a la comunidad de los discípulos hasta el momento final de la entrega, de la muerte y de alguna manera de la consumación final de su vida. Esto para nosotros también nos ayuda a reconocer que como familia y como cristianos también tenemos la misión de ser luz en medio del mundo. Esta celebración nos recuerda la importancia del testimonio, la importancia de lo que todos nosotros estamos llamados a ser. Vuestros hijos dependen mucho de vosotros. Yo recuerdo cuando era pequeño que siempre repetían, o mi hermana decía, yo no quiero ser como papá y como mamá. Y ahora que es madre, dice, pues es que soy como papá y soy como mamá. Es decir, lo que se recibe en la casa, lo que se recibe en el hogar, permanece para siempre. Lo que vosotros transmitáis a vuestros hijos desde pequeños, tanto en vuestra relación como en la fe, como en la manera de vivir y de afrontar las situaciones, permanecerá en la vida de vuestros hijos. Y entonces, cuando nosotros, como creyentes, miramos al Señor, Él nos invita a alumbrar y a seguir. Por lo tanto, tenemos ya los dos ritmos, ¿no?, de la familia y de la vida. A veces toca empujar, otras veces toca guiar e ir delante. Ahora que son pequeños los niños, tenéis más que nada esta labor, ¿no?, la de ser luz y guía. Preguntadles a un niño pequeño de 3 años quiénes son sus personajes favoritos y te dirán mi papá, mi mamá, la profe o la seño del colegio, ¿no?, porque son sus puntos de referencia. Y tercera idea, y ya terminamos. La vela también puede ir aquí, en medio, ¿verdad?, en medio. ¿Y qué significa esto? Pues que Jesús también, durante su vida, vivió entre los suyos, con su comunidad, con sus discípulos, y que Jesús, de alguna manera, fue capaz de vivir y de sostener la vida de aquellos que tenía cerca. También nosotros en familia, nos recuerda el Papa en Amoris Laetitia, la familia nunca puede ser una casa, ni puede ser un lugar de paso. La familia es un hogar, y en el hogar se establecen relaciones de amor. Y las relaciones de amor solamente son posibles a través de las relaciones de amistad. Por tanto, cuando como creyentes caminamos en medio del mundo, de alguna manera le estamos diciendo al otro que no le vamos a faltar, que vamos a estar a su lado. Y esta es la fe. Si os dais cuenta, la fe nos acompaña empujando, guiando y en medio de las situaciones. Decir también, por último, que a veces esta luz de la fe nos ayuda mucho en situaciones difíciles. Yo conozco aquí, me han explicado esta mañana, algunas situaciones de vosotros muy complicadas, y es verdad que la fe tiene esta capacidad para no desanimar, para iluminar y para alentar. Por lo tanto, nos vamos a quedar con 3 palabras. Queremos ser luz para empujar, luz para iluminar y luz para acompañar. ¿Estáis de acuerdo? La repetimos, a ver, luz para empujar, luz para alumbrar y luz para... Os habéis liado. A ver, la primera es, atrás, ¿para qué? Empujar. La segunda, adelante, para alumbrar. Ay, que estáis dormidos, ¿eh? Y la tercera, para acompañar. A ver, dila si te acuerdas. A ver, no te saques entradas, estamos en misa. A ver. La primera es para empujar. La segunda para guiar y la tercera para acompañar. Se ha equivocado, ¿verdad? ¿O no? Bueno, nos quedamos con estas ideas, ¿no? Es decir, necesitamos a Cristo en nuestra vida para que todas nuestras familias, para que todos nuestros hogares tengan esta capacidad de empuje, de guía y de acompañamiento. Pues que la Virgen de San Lorenzo, ¿verdad?, os ayude y nos ayude en esta tarea tan impresionante y tan importante cómo es cuidar y acompañar de los hijos hasta el final. Que así sea.
gesto de la presentación o consagración de los niños y niñas a la Virgen María. Vamos a decir todos juntos: María, Madre de Jesús y Madre nuestra, en tu advocación de Nuestra Señora de San Lorenzo, nuestra patrona, te ofrecemos a nuestros hijos. Te ofrecemos sus ojos para que caminen siempre con una mirada pura, limpia. Te ofrecemos sus manos para que pasen por la vida haciendo el bien como Jesús pasó. Te ofrecemos su corazón para que estén libres de egoísmo y amen sin medida. Te ofrecemos todo su ser para que los protejas bajo tu manto protector y los libres de todo mal. Madre, aquí tienes a tus hijos, en ti ponemos nuestra confianza, guárdalos como posesión tuya.